Las ferias artesanales y productivas son espacios únicos cuyo objetivo es promocionar los productos sembrados y cosechados a base del esfuerzo y habilidades de los pobladores. En la comunidad Santa Rita, perteneciente a la organización UCAR, se llevó a efecto la primera feria impulsada por las mujeres quichuas y con el apoyo de fundaciones. El primer evento fue un completo éxito. Aquí hacemos collares, manillas, aretes y anillos. Hacemos de la zona también igual y de aquí de los muyos de la, o sea, de la sierra. Bueno, son esos que nosotros hemos hecho los trabajos y ahorita estamos demostrando en este día. Las ventas de los productos de la zona, complementado con las artesanías, productos elaborados y la gastronomía, sin duda, atrae a los turistas locales, nacionales e internacionales. Además, son el sustento económico de los hogares. Entonces ahí hemos estado demostrando así, sacando afueritas. Ahí hemos estado ahí vendiendo y a veces solo, para demostrar. La Fundación Centro Liana Sin Fines de Lucro es la mentalizadora de los proyectos de la piscicultura para las asociaciones de las tres provincias amazónicas. El objetivo es dinamizar la economía, mejorar la calidad de vida de los hogares de la Amazonía y que los proyectos se vuelvan sustentables, es decir, que sean administradas por las asociaciones. El objetivo es ya dejarle sostenible al proyecto, no siempre lo proveemos los alevines, sino ya con estos fondos, estos recursos que van capitalizando o ya van adquiriendo los propios, con sus propios fondos, ¿no? Ya la nueva siembra y los productos que se compra acá mismo, como mencionaba, pues a las mismas familias de la comunidad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues la economía ya va empezando a dinamizarse acá a nivel local, ¿no? La próxima cosecha será de 500 cachamas, por lo que las emprendedoras quichuas hacen la cordial invitación para que visitan y adquieran los peces en la próxima feria. Con edición de Richard Molina, Segundo Toapanta Noticias al Día.